Exactamente hace un año que asumía en el Ministerio de Urbanismo y obviamente el país se encontraba atravesando una situación muy complicada derivada de la pandemia y en ese sentido el gobierno ha sabido reaccionar a tiempo, ha tomado decisiones oportunas. Una de ellas ha sido todo el encerramiento relacionado a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y hago esta introducción simplemente para poner en contexto la difícil situación que hemos atravesado desde hace un año cuando asumimos el Ministerio. 35% menos del presupuesto hemos sufrido, una disminución sumado a 30 millones de dólares de la donación de la República de China a Taiwán, que también ha sido redireccionada al Ministerio de Salud Pública para compra de vacunas. Y en ese sentido, acompañado de los dos viceministros y con todas las direcciones del Ministerio de Urbanismo, hemos venido auscultando internamente recursos que se encontraban en diferentes programas en años anteriores que no han tenido el impacto social esperado, y así hemos podido sacar adelante otros programas y también hemos sabido conducir algunos recursos para atender, culminar y reactivar obras que estaban paralizadas en años anteriores. La ejecución del presupuesto constituye un enorme desafío para nosotros, para todos los ministerios y para todo el gobierno en general. Tenemos un contexto difícil que todavía venimos soportando las derivaciones de la propia pandemia, pero las medidas oportunas que ha tomado el presidente de la República, sobre todo en dimensiones fundamentales como la continuación de las obras de infraestructura, la construcción de las viviendas sociales, que ha sido el motor de generación de empleos, que también ha incidido en la contención de mucha gente que ha perdido su empleo. Según el Índice Nacional de Estadística, aproximadamente tenemos 283 mil desocupados, sumado a otros 250 mil que se encuentran en situación de subocupación. Casi tenemos 500 mil personas que hoy no están incorporadas al mercado laboral. Y estamos hablando del 10% de la población económicamente activa en edad de trabajar. Definitivamente, el difícil contexto que hoy no solamente nos pone la pandemia, sino también la necesidad de seguir satisfaciendo los requerimientos y las necesidades de la ciudadanía en materia de viviendas, hacen para nosotros, para los dos viceministerios con que cuenta esta institución, aunar esfuerzos como para poder optimizar los recursos con que contamos.